Soy el único acá. No hay problema. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias de nuevo. ¿Y? ¿Cómo estuvo? El viaje. Normal, fue por trabajo. Estoy aquí con Natalia en el set de Phoenix. Natalia, ¿me puedes comentar un poco sobre tu personaje? Mi personaje se llama Sandra, es una enfermera que trabaja yendo de hospital en hospital, no trabaja en un solo lugar. Y ha tenido un encuentro con un chico 4 semanas antes del momento en el que empieza la obra y lo cita para decirle unas cosas. Que le gustó esa vez que se vieron, pero que ya no lo quiere ver más. Y una tercera cosa que hace que empiece la obra, ¿no? Francisco, cuéntame un poco sobre tu personaje en esta obra. Mi personaje es un tipo que conoce a una chica una noche y tiene un encuentro sexual y piensa que no la va a ver más, pero luego ella viene, le da una serie de noticias y se ve envuelto en una aventura con ella, ¿no? Estoy con Diego Lombardi en el set de Phoenix. ¿Cómo estás, Diego? Bien, bien, contento, esperando que venga cada vez más gente a ver la obra. Todos los comentarios son en general bastante positivos, la gente se identifica con los personajes y yo estoy feliz. Y ella es una persona que ha sufrido y que no quiere estar con nadie, no quiere relacionarse, no quiere entrar en una relación, en intimidad. Es muy cerrada, pero conoce a este chico y lo va conociendo a lo largo de toda la obra. Y se le hace cada vez más difícil. Esta obra está un poco al revés, ¿no? Aquí el hombre es el que está, es un poco más sensible, digamos, a lo que normalmente entendemos como género del chico y la chica que se enamoran. Y la mujer es un poco más fuerte, más decidida. Tiene que ver también que la obra es norteamericana y la cultura, la idiosincrasia es otra, ¿no? Entonces eso me parece interesante. ¿Y el público qué puede esperar de esta obra? Creo que pueden esperar pasarla bien. Creo que se van a conmover con lo que ven los personajes. Creo que de todas maneras se van a identificar con los dos. Es una obra finalmente que habla del compromiso y habla del amor. Y son dos personajes que tienen una forma distinta de ver la vida. Uno la ve de manera positiva y quiere relacionarse de una vez y empezar de una vez con esta chica y ya no quiere nada con nadie. Creo que todos hemos estado finalmente en esos dos lugares, así que se va a generar una identificación bastante rápida. ¿Y tú te identificas un poco con tu personaje? Bueno, o sea, hay cosas, más bien cada vez voy encontrando más cosas que podemos tener similares, pero no, yo creo que soy bastante más abierta. Mira, todo esto es un dolor de cabeza y yo accedí a llamarte y tú no estás facilitando las cosas con la conversación casual. Bueno, es un texto muy bacán, ¿no? Es una obra de 2 personas nada más, de 2 actores. Entonces es prácticamente una obra de conversación. Los textos son bastante cotidianos, tienen humor, a pesar de no ser una comedia gruesa, como te he contado antes. Pero además es interesante, controversial en cierto punto también. Ok. Entonces pasamos a la segunda. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Por qué? ¿Para saber? Una semana más o menos. ¿Por qué? ¿Tienes que esperar? Es un tema de citas. Ok. Invito a todos los fans de Pop Art para que vean Phoenix. Estamos en el Hipna de Miraflores. De jueves a lunes a las 8 de la noche, los viernes y los lunes son populares, 20 soles. Está muy entretenida, lo hemos hecho con mucho cariño, así es que vengan por favor a verlo. Vamos solo hasta el 15 de marzo, queda bien poquito. Vengan.